herméticamente cerrado el portón del predio Ciudad de Dogalo, donde la selección argentina realizó su última práctica previa al viaje al Porto Alegre, donde enfrentará el próximo miércoles a Nigeria en el último partido del Grupo F del Mundial de Brasil, con la clasificación a octavos ya asegurada. El entrenador Alejandro Sabella realizó apenas algunos movimientos físicos con los futbolistas a cargo del profesor Pablo Blanco, y desde el morro del barrio Jardín de Gloria, donde los periodistas podemos espiar un poquito la práctica de la selección, no se vio ningún indicio del equipo que podría parar para el próximo miércoles a las 13 de la Argentina para enfrentar a las Águilas Verdes. La única especulación en torno del equipo es la ausencia del lateral izquierdo Marcos Rojo, el único amonestado que tiene la selección argentina, que no estará para poder tenerlo en el duelo de octavos de final frente a Francia, Suiza o Ecuador, dependiendo de la posición que ocupe la selección albiceleste en el Grupo F. Entonces, Sabella, a su llegada a Porto Alegre para el duelo a las 13 del miércoles frente a Nigeria en el Estadio Beira Río, deberá decidir si arriesga alguno de los titulares o si cuida el físico de ellos, pensando también en el choque de octavos de final.